Miriam, haz pasar a la primera paciente. Enseguida. Ay. Me ha vuelto a pasar. ¿Qué? ¿Ha vuelto a pasar? Se hizo Nueva York, de nuevo. A ver, otra vez, si es una serie de hace más de 10 años, ya tiene... Pff, no es momento de hacer esos maratones, ¿no? Creo que por 30ª vez me la he visto completa. Es que no puedo parar, tengo que anular todas las citas que tengo por verla. Después están las dos películas. La primera, cuando sale Vic, lo de la boda y todo. Y la segunda, que para mí es la mejor película del mundo, y ella opina lo mismo. Que cuando es Aida y... Mira, no, a ver, esto ya no. O sea, pase lo de la boda de Vic para cerrar la trama de Carrie, pero es que Aidan otra vez en la película, o sea, si Aidan terminó en la cuarta temporada porque era el chico perfecto para Carrie, pero claro, Carrie no quería tener hijos, o sea, otra vez volverla a meter ya bastante, eso ya queda un poco mal, ¿no? Doctor, usted es más fan que yo de sexo, ¿no? Listo, ¿ya me ves? Hola, doctor. Sí, sí, le veo bien. A ver, cuénteme qué le pasa. Sí, verá, le cuento. Ya sabe que me dan mucho miedo las películas de terror. Pero claro, una siempre dice, bueno, tienes que superar tu miedo y lo que estás viendo en la pantalla no es real. Pero a ver, ¿qué es lo que le ha pasado? Ea. Le cuento exactamente el problema. El problema ha sido que en el cine debajo de casa pusieron un ciclo de cine de terror. De tres películas. Y dije, bueno, pues voy a ir a verla. Que es una manera, pues, de afrontar los problemas. Bueno, pues llevo 3 días sin dormir desde entonces. No salgo ni a la calle. Si por eso estamos haciendo la sesión por Skype, es que no me atrevo a salir. Doctor. Se acaba de abrir la puerta que hay detrás de usted. No pasa nada, se habrá sido el viento. Si aquí no hay nada, estás todo en su cabeza. Ya lo hemos dicho muchas veces. Madre mía, que no me... ¿Cómo que me calme? Que no, que eso es como la película esta de fantasmas, que solo lo ven los reflejos. Hay una sombra detrás de usted. Ya verás. Va a pasar como en todas las películas, va a entrar, lo va a matar, va a pasar a través de la pantalla y ya sabe que yo no soy buena corriendo y me va a matar a mí también. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ay, que lo ha matado! ¡Que lo ha matado! Ay. Lo que serían las semanas sin pacientes como este, ¿eh? Oye, te veo en forma. Pues a ver, ¿quién ha sido esta vez? Empecé con el ilusionista y ya no pude parar. Entonces supongo que habrá sido Edward Norton. Mira, casi que lo puedo entender, ¿eh? Paul Giamatti. Paul Giamatti. Primero fue esa, luego fue Entre Copas, su tema. Es que estaba tan tierno sentado en aquel sofá en La Joven del Agua. Bueno, entonces supongo que habrá sido otra vez algún tipo de atracción sexual, ¿no? No. Pero no. Fíjese que el otro día estaba viendo Amazing Spider-Man 2 con mis primos y oye, que no pude ni terminar de verla. Me tuve que ir al servicio. Creo que ese tipo de obsesión que tienes por los actores no es nada sana. Ya te está dando muy, muy fuerte. Doctor, ¿nunca le han dicho que con esa barbita se la comería por Giamatti? Creo que esto ya lo hablamos. No puedes interrumpir en una obra de teatro. Era indignante como lo estaban haciendo. Pero a ver, si insisten mucho en tapar los teléfonos móviles, lo que no puedes hacer es levantarte y ponerte a gritar. ¿Qué pasa? Es que la gente no se atreve. Eso no era actuar ni era nada. No había sentimiento, no había pasión. Ay, a ver, no es una actitud muy correcta ponerse a hacer eso, ¿eh? Tendrías que haber visto la obra y entonces me entenderías. Vaya gestos ahí, sobreactuados. Nada. Qué vergüenza. Les tiraste un zapato.
Y porque no llevaba las botas, que si no, vamos. Y porque vino la policía, que si no les desmonto el chiringuito ese que tenían por montar. Madre mía. A ver, interrumpiste la obra de teatro, gritaste a los actores, les agrediste. Creo que tienes un problema muy serio de control de la ira, ¿eh? A ver si vamos a ser ahora todos críticos. Miriam, ¿me puede pasar la siguiente? Que ya es el último, ¿no? Sí, ya no quedan más pacientes. Bueno, pues usted dirá. Bueno, la verdad es que yo no soy de venir a estas cosas, pero es que mis amigos están muy nerviosos. ¿Alguna obsesión o algo? Pues es que me he obsesionado con las webseries y todo me parece falso. ¿Falso? ¿Falso que no distingue la fantasía y la realidad? ¿Falso? ¿Falso? Pero si es que hay una cámara ahí. No sé de qué está hablando. Bueno, y ahí detrás hay una persona con unos focos. ¡Ay! ¿Y el micrófono este? Pero bueno, si esto es el salón de una casa y encima cutre, si es que... Miriam, ¿me puede traer un sándwich? Creo que esto va a ir para largo. ¿Pero qué Miriam ni Miriam? Si no tiene ningún teléfono en la mesa. Además, creo que en esa carpeta tiene el guión y lo va leyendo. Sí, tengo que decirlo, actúas fatal.